Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda, suscríbete al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento del espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Y continuamos con el libro Viento en las montañas del autor Javier Urquidi. Pónganse cómodos y déjenles leer. Capítulo 26. A muy poca distancia, aunque separados por una cordillera, los demás habían levantado el campamento. Sabían que Martín debería estar sobre el rastro correcto. Avanzaban en dos grupos, uno a cada lado del arroyuelo. No caminaban juntos, iban separados para cubrir una mayor área. Platicaban por parejas y las voces de unos llegaban a los oídos de otros. Cada vez que brincaba alguna piedra de casa chica, la seguían hasta que la capturaban. La limpiaban y la guardaban. Ya empezaba a pasear, a pesar, pero no se preocupaban mucho. La noche estaba por llegar y estarían la carne fresca para cenar. La caminata los acalorizaba, el sol se ocultaba en la cresta de los altos farrollenos. Estaban buscando un lugar para pernoctar. Después de encontrarlo, unos buscaban leña seca. Los que iban a preparar la cena listaban los utensilios y el resto levantaba las tiendas o limpiaba alrededor. César, el gordito, juntaba leña y sentía un hambre atroz. Al divisar unas parras silvestres, tiró el tronco que llevaban y corrió a cortar los racimos. Se sentó en una piedra junto al arroyo, lejos de la vista del resto de los compañeros. Al saciar su apetito, se inclinó a beber agua hincado sobre las rodillas. Sorbó el fresco líquido, satisfecho, levantó la cabeza. La vista se posó en un pino frente a él. Se acercó, tocó la corteza. Era una flecha dibujada sobre el tronco. La cáscara aún estaba fresca. La examinó y se dio cuenta que hacía poco tiempo que la habían hecho con un cuchillo. Corrió a dar aviso de lo importante del hallazgo. Recorrió los 300 metros que lo separaban del campamento. Los que lo vieron supieron que algo importante había visto, pero no dijo nada hasta que el maestro estuvo frente a él, dándose importancia, hinchando el pecho, pavoneándose de un lado para otro, dijo: «Vi una señal de los muchachos. Dibujaron una flecha en la corteza de un pino y no hace mucho tiempo que lo hicieron. De seguro fue de Martín». «¿Dónde?», preguntó el maestro. «A un lado del arroyo. Es una flecha dibujada sobre un pino». «¿Cómo sabes que fue Martín?», preguntó Maquita. «Porque Enrique no traía cuchillo y es una marca muy reciente». Sin decir más, corrieron guiados por el muchacho en dirección al pino señalado. Llegaron rápido y examinaron la señal. En sus ojos se reflejaba la esperanza de dar pronto con los amigos. Más tranquilos, serenos y satisfechos, regresaron al campamento. Al siguiente día avanzarían en una dirección correcta. Todos tenían ganas de seguir platicando, se sentían contentos. Nadie quería retirarse a descansar, a pesar de que había caminado todo el día una gran distancia. Rodeados sobre la fogata, la plática fue cayendo poco a poco en cuentos y leyendas de aparecidos. Transcurría el tiempo sin sentir. El último relato lo había puesto muy nerviosos y cualquier ruido fuera del círculo de la luz del fuego, los hacía voltear y sentirse con escalofríos. Hasta el momento, el maestro había escuchado sin comentar nada. Llamó la atención de todos y su reacción fue acomodarse lo mejor posible. Sabían que platicaba con mucho detalle y esperaron unos segundos en silencio, conscientes de lo ameno que resultaría la velada a mitad de la montaña. Muy temprano iniciaron la búsqueda.
Tomaron el curso del arroyo siguiendo la marca encontrada. Trataban de caminar lo más rápido que les permitiera el equipaje. Llegaron a una segunda flecha. Comprendieron que estaban sobre la ruta correcta. Avanzaron con nuevos bríos, pero ya para el mediodía habían perdido el rastro por completo. Se detuvieron para comer y divididos en parejas salieron del círculo para encontrar de nuevo el rastro. No se explicaban lo sucedido y se preguntaban por qué Martín había dejado de poner la señal. Nadie logró encontrar un rastro y debieron continuar por el arroyo. Lo lógico era que se mantuvieran cerca del agua y caminaron toda la tarde. Ya casi por ocultarse el sol se encontraban a un paso estrecho. El arroyo se encajonaba y no había vereda por donde seguir. La corriente era demasiado fuerte para avanzar por entre el agua. Además, se veía que estaba muy hondo. Decidieron escalar el cañón para retomarlo más adelante. Las paredes no eran muy inclinadas y las rocas no eran planas. Pudieron avanzar sin mayores dificultades. En ocasiones tenían que utilizar las cuerdas para subir el equipo y auxiliar a las mujeres. La roca cobriza estaba caliente. El sol se había caído a plomo todo el día. A medio desfiladero encontraron una brecha angosta sobre la cual iban en fila india uno tras otro. Caminaban despacio y pisando con firmeza. A su lado derecho del voladero y al fondo del arroyo del cual solo escuchaban un leve rumor de las furiosas aguas. Se alcanzaban a distinguir un amplio valle a la salida de la caña. Lo contemplaron unos instantes y reanudaron la marcha. La noche no tardaría en caer. El terreno poco a poco se fue haciendo menos escabroso y más amplio, por lo cual avanzaban más seguros, más rápido. Pronto arribaron a un fértil vallecito de cerezos, cuyas hojas ya estaban amarillentas o rojas ocre, aunque el césped era verde olivo y parecía una alfombra salpicada con florecillas blancas y rosas. Se extendía hasta la orilla del arroyo, que en este paraje era ancho y sus aguas discurrían con suma tranquilidad. Era un lugar muy bonito. Un valle pequeñito de unas 2 hectáreas bordeado por altas cumbres boscosas. Levantaron el mástil central para formar una carpa con hules, debajo de la cual pusieron todas las mochilas. Luego instalaron las 3 tiendas. El fuego ya crepitaba y abrieron unas latas de jamón, las cuales comieron con galletas saladas. Desde lo alto del paso hicieron en el cañón, habían divisado un poblado con unas cuantas casas, por lo que decidieron descansar y dirigirse al pueblo al día siguiente. Capítulo 27. Muy temprano Martín se levantó. Fue hasta donde había dejado la paca del panal. Estaba unas cuantas abejas posadas en la miel. Las espantó con cuidado, no quería molestarlas. Recogió la jugosa penca de miel cubierta de cera y regresó a donde Enrique dormía. La respiración era pausada. Sin preocupaciones ni sobresaltos, el rostro alumbrado por el tibio sol del amanecer descansaba sobre una almohada de hojara seca. Buscó un encino frondoso y se trepó. Cortando el fruto, unas bolas verdes, pasto del tamaño de una lima. El interior era una pasta esponjosa, blanca, como algodoncillo. Era agridulce y se digería de forma rápida. En el centro de la fruta, una semilla alargada y negra servía para sostener la envoltura de la pulpa blanca y esponjosa. Recogió algunas de este árbol y prosiguió la recolección de la extraña fruta en otros encinos. Al tener reunida una cantidad suficiente para los dos, emprendió el regreso. Antes de llegar, vio al niño de pie, que estiraba los brazos y bostezaba satisfecho del plácido descanso. Este, al verlo, corrió a su encuentro y lo recibió con un afectuoso saludo antes de decir: «¿Para qué quieres esas bolas verdes, Martín?» «Son limoncillos de encino. Es lo que vamos a desayunar». «¿Y saben buenas esas cosas? Yo nunca las he comido». «Claro que son sabrosas. Ahorita las vas a probar». «Y con el hambre que traigo me van a saber a pan con chocolate». «Enrique», dijo Martín, «baja por favor esa penca de panal. Ponla sobre esa piedra, pero antes dale una limpiadita». «¿De dónde agarraste la penca?» «La encontré anoche allá en el arroyo. Mientras voy a lavar los limoncillos,
Ve apartando la cera del panal y la pone sobre otra roca limpia. Cuando regresó Martín, traía consigo una piedra con un hueco en el centro. Escurrió la miel en ese depósito y le fueron apartando los restos de la cera que le caían. Cuando ya estaba casi lleno, pelonaban los frutos silvestres y los metían en el líquido viscoso. Este se embebía de miel y lo comían uno a uno, tirando las negras semillas. Se chupaban los dedos de cada vez que metían en el depósito. No se terminaron ni los frutos ni la miel cuando ya estaban satisfechos. Descansaron un rato, el cual aprovecharon para platicar. Recostados con las manos cruzadas sobre la nuca, recargados en una piedra, fue Enrique el que empezó a charlar. ¿Qué sería lo que me asustó anoche? Fue tu imaginación, estabas solo, tenías miedo. No, sí sentí sus manos y le vi el rostro. Un momento, pero lo vi. ¿Cómo dices que era? No estoy muy seguro, había muy poca luz. Lo que recuerdo con claridad es el pelo largo y sus manos rasposas. Quizá fue un indígena, un animal y lo confundiste. A lo mejor tienes razón, pero el sustote ya nadie me lo quita. Lo mejor es que te olvides de eso, o me pondrás nervioso a mí también. Lavaron la ropa y siguieron resotando en el río. Nadaban de un lado para otro mientras la ropa se secaba, aprovechando el momento para tratar de atrapar la comida, un par de truchas en las cuevas de la zona, lo que lograron después de varios intentos fallidos. Al mediodía, ya comidos, limpios y vestidos, continuaron la marcha. Recogieron las escasas pertenencias e iban a regresar sobre sus pasos para encontrar con el resto de los amigos, pero decidieron cortar camino y brincar la cordillera para llegar más pronto. Subían la pronunciada pendiente, se agarraban de las salientes rocas o de los tallos de los arbustos para impulsarse, trepaban por la ladera cubierta de hojas secas, resbalaban a cada instante, pero lo intentaban de nuevo hasta que lo lograban. Pisaban con los pies de lado para tener un mayor impulso y una mejor estabilidad. Su rostro estaba cubierto de sudor cuando llegaron a la cumbre. Grande fue la decepción al ver que no estaba el arroyo que esperaban encontrar. Lo que sus ojos vieron fue otra cumbre más alta que la que acababan de escalar. Se miraron a los ojos y casi al mismo tiempo los dos levantaron los hombros, dando por hecho que de todos modos tendrían que seguir subiendo la pendiente. Estaban a una planicie casi circular, tapizada de zacate, bordeada con altos pinos de ralo follaje. Avanzaban hombro con el mismo ritmo al caminar. Enrique se detuvo de repente. Por instinto se quitó la resortera del cuello. Trató de agarrar una piedra del suelo, pero no había. El terreno, al parecer, era pura tierra suelta. El muchacho seguía con la mirada fija. Unos metros adelante, sacó una piedra del bolsillo, apuntó y disparó. Un bicho prieto y peludo brincó como impulsado por una fuerza extraña. Fue hasta entonces que Martín supo de lo que se trataba. Vio otra tarántula. También sacó la resortera y una piedra. Enrique, extrañado, frunció el ceño diciendo: «¡Si ya está muerta!». Sin volver la cabeza, Martín le contestó: «Yo le voy a tirar aquella otra tarántula». Apenas era visible en el zacatal, pero lo negro del animal contrastaba con el amarillo del césped. Caminaron unos cuantos pasos más y descubrieron otro arácnido y otro más. Estaban rodeados de tarántulas. Se dieron cuenta que habían llegado a un nido de arañas grandes, peludas, y aunque ponían gran aplomo, no dejaron de sentir un extraño cosquilleo por el cuello. Sin decir palabra, emprendieron la carrera, brincando animales y esquivando a otros. Parecía que nunca saldrían del lugar. Seguían apareciendo tarántulas por doquier. Por fin pudieron respirar tranquilos cuando llegaron al final de la meseta. Subieron a una gran roca para descansar de la carrera, tratando con la mirada de descubrir una más cerca de ellos. Al constatar que no era así, respiraron profundo, tomaron un sorbo de agua y rápido bajaron del lugar en el que estaban y continuaron caminando. La meseta se prolongaba más allá de su vista. Se dieron cuenta que estaban extraviados, que no encontrarían el arroyo sobre el cual Martín había dejado la marca. Era demasiado lo recorrido para regresar. El recuerdo de las tarántulas los hizo desistir del retorno. Decidieron seguir adelante y buscar una bajada. El sol estaba alto, era media tarde.
descendía una elevación, creyendo que habían dado con una vereda, pero esta desaparecía metros adelante. La frustración se reflejaba en su rostro. Descansaban un momento y continuaban la caminata. Acababan de tomarse las últimas gotas de agua que refrescaron sus resecos labios. Ahora lo importante era buscar un manantial donde llenar la cantimplora. Junto a una charca limpia vieron un torso salvaje, un toro salvaje. Sintiendo un poco de temor, llenaron los recipientes y prosiguieron la marcha. Todavía sumidos en sus pensamientos, acababan de tomar una nueva senda que los acercó a un arroyo seco y optaron por seguirlo. Estaban seguros que ese cauce los llevaría. En el fondo de la cañada, después de un buen rato, llegaron al final. El arroyo terminaba en una pared de roca gigantesca. Cuando llovía, debía de formarse una hermosa cascada de una sola caída. Regresaron sobre sus pasos, decidieron buscar una nueva ruta para descansar y descender el barranco que ahora se manifestaba imponente ante sus ojos. El río que veían al fondo, de gran cantidad de agua casi sélvico, parecía un hilo plateado tendido a mitad del espeso verdor del bosque en esa zona. Trepaban el camino andado hasta llegar de nuevo a la cima. Arriba buscaban otro sendero por donde poder pasar. Pasaban por un alto pastizal, verdoso o amarillento, siempre bordeado al principito. Lograron encontrar otro arroyo al igual que el anterior. También estaba seco. Lo siguieron con la esperanza de que los llevara al fondo del desfiladero. La noche estaba muy próxima y dormir a esa altura sin cobija sería suicida. Corrían el riesgo de congelarse y la leña seca escaseaba en el lugar. Iban bajando, brincando de roca en roca. En ocasiones se arrastraban en la tierra suelta para no ir tropezando y caer al vacío. La desesperación se apoderó de ellos cuando el cauce que seguían terminaba en una pared de roca casi vertical, imposible de escalar. Contemplaron un momento la cañada que se había frente a ellos y de nuevo retomaron el camino andado. De repente, Martín se detuvo extendiendo la mano a un costado para detener a Enrique, que avanzaba con la cabeza agachada. Solo tres palabras alcanzó a decir en un susurro, apenas audible. «¡Mira, un puma!» Ya detenidos y en silencio, los dos contemplaban a la fiera que estaba posada en la saliente de una roca. La salvaje estampa se recortaba en el cielo del atardecer. El animal grande, de pelaje amarillo oscuro, orejas redondas y chiquitas, de pecho musculoso que tenía un tono más claro, estaba parado en los cuatro patas y observaba con fijeza a los dos muchachos, que temerosos lo veían sin parpadear. El animal estaba encima de ellos a unos 20 metros. La postura del puma no era de agresividad, sino de curiosidad. Duraron un par de minutos que a los muchos les parecieron eternos. El felino movió la cola y salió corriendo hacia arriba. Dejaron que avanzara un buen tramo y siguieron el mismo camino que el animal. Se detuvieron en un lugar donde estuvo parado el puma y desde ahí vieron su madriguera, a unos cuantos metros. A las afueras había restos de cornamentas, de venados, vacas y mandíbulas que parecían de jabalí. No se acercaron por temor a que estuviera otro puma o que regresara el que acababa de salir. Hicieron una rápida escalada y alcanzaron a ver al puma correr entre el zacate, perdiéndose entre los árboles. Decidieron caminar al lado opuesto al que se había ido el feroz animal. Al no encontrar vereda para descender, intentaron internarse por una pared de roca pronunciada que tenía grandes espacios de tierra donde crecían nopales, zacate y uno que otro matorral espinoso. Bajaban con dificultad, tenían que pisar con cuidado debido a la roca suelta y a lo flojo del suelo. Resbalaban cayendo de sopetón o rodando sobre el cuerpo aferrándose de lo que podían, para no caer a precipicio. Fue el caso del niño que apoyó el pie derecho en una macolla de zacate seco. Al tratar de brincar a otro apoyo, resbaló y rodó casi 15 metros. Por suerte se detuvo de la penca de un nopal, clavándose en la mano infinidad de espinas. El temor de haber caído al vacío le impedía sentir el dolor, al menos por el momento. Martín bajó a su lado con el rostro livio y empezó a quitar las espinas con sumo cuidado. Al sacar cada espina, la piel se estiraba y un puntito de sangre aparecía. Al quedar limpia la palma de la mano del niño, continuaron su descenso. Llegaron a una pared de roca plana y casi vertical
que se prolongaba hacia abajo por espacio de 10 o 12 metros. A los lados era una plancha de medio centenar de metros. En circunstancias normales resultaría fácil bajar. Ambos traían zapatos con suela de goma y no resbalaban con la superficie rasposa de la piedra. El problema que tenían ahora era que en la parte superior de la planca rocosa brotaba un manantial que bañaba toda la pared y la mantenía forrada de un limo resbaloso y vidrioso. Martín decidió deslizarse en primer término. Al final de la roca había una saliente aproximada de 30 centímetros. Se sentó en la orilla, calculó la caída visualizándola en la mente y se lanzó, flexionando las rodillas al llegar a la saliente. Este movimiento amortiguó el golpe y le permitió mantener la estabilidad pegando la espada a la pared que acababa de bajar. Al frente de él se extendía la pendiente un poco menos inclinada y con más vegetación. Ya se veían cerca los pinos. Volteó hacia arriba, apremiando a Enrique que no se animaba a lanzarse. Quería regresarse, pero al ver hacia arriba, comprendió que era imposible trepar lo que habían descendido. Se persignó dos veces, o tres, cerró sus verdes ojos y se deslizó. Al llegar a la cornisa de roca, se hubiese seguido hacia abajo, sin remedio, pero la fuerza y reflejos de Martín lo impidieron, deteniéndolo por la cintura. Descansaron un rato sentados sobre la saliente en la que estaban. Ya habían bajado un tercio de la pendiente, lo que les faltaba era aún más largo, pero mucho más fácil. Esto los animó y bajaron el resto corriendo de lado a lado, tendiéndose en algún tronco de pino. Llegaron al fondo ya oculto el sol, pero sin haber oscurecido. Bebieron agua del río, se lavaron la cara y decidieron buscar dónde pasar la noche. Dirigieron sus pasos a una cabaña de troncos que habían visto cuando bajaban. Estaban cerca y pronto estuvieron ante la destartalada puerta. Con la resortera lista, Enrique empujó con lentitud la puerta, si es que se podía llamar puerta. El interior estaba en penumbras, pero el ruido característico de las víboras de cascabel los hizo volver la mirada a uno de los rincones. Ahí estaba la serpiente enroscada en su cuerpo, saliendo su triangular cabeza por arriba. Su lenguaje roja se movía al aire, y sus fríos ojos se clavaron en los intrusos. Iba a saltar impulsada con un resorte. Enrique disparó una certera piedra que dio en la cabeza del animal y Martín lanzó su cuchillo partiéndola en dos. Se retorcía el cuerpo mutilado, ya sin vida. Buscaron otro peligro, ya no había nada, ni siquiera arañas. Se dieron a la tarea de limpiar el interior. Le quitaron la piel a la cascabel y la colgaron de un alambre que estaba a una de las esquinas del exterior. Acabaron de destruir la puerta y encendieron una lumbre a 2 metros de la entrada de la choza. Juntaron la leña seca para proveerse toda la noche e hicieron en el interior un camastro con hojas. Asaron en las brasas la víbora que acababan de matar, no sin antes cortarle una cuarta del lado de la cabeza y otra del lado de la cola. La mantecosa carne blanca fue toda la cena. Se recostaron sobre las hojas y se quedaron dormidos. Capítulo 28. Ignorando que los compañeros iban hacia otro lugar, Martín y Enrique se despertaron. Habían dormido mucho. El cansancio y la adrenalina de los días anteriores cobraban la factura. El fuego se había extendido por completo. El frío de la mañana los hizo despertar y atizarle la fogata. El alba empezaba a clarear. Decidieron calentarse mientras amanecía por completo. Platicaban acerca de los pasos a seguir ese día. Sus ropas se habían desgarrado en la cuesta. Por tal motivo decidieron dedicarse por completo a la caza de conejos y, si la suerte los favorecía, tratarían de cazar algún venado o una res salvaje. Su intención era curtir las pieles y fabricarse abrigos y pantalones. Con esa idea fija a la mente, partieron sin un rumbo definido. Se alejaron del río sobre el que caminaban y se internaron en las espesuras del bosque. La destreza de los dos, manejando la resortera, ayudó para que, en un par de horas, llevaran varios conejos. El sol casi llegaba al cenit cuando decidieron usar unos conejos. La actividad les había provocado un apetito feroz. Mientras Enrique preparaba la comida, Martín ponía a secar el resto de la carne. Limpió las pieles, las estiró atravesándolas en cruz a un par de jarillas y clavó los extremos inferiores de las mismas en el suelo para exponerlas al sol y el viento para que se secaran.
calculaba que serían suficientes para una chamarra. El sabroso olor que invadía el ambiente lo hizo echar una ojeada hacia la humeante fogata sobre la cual colgaban los inertes cuerpos de los conejos. Al terminar de comer, decidieron dejar el campamento en ese lugar, por lo menos mientras conseguían el total de pieles que necesitaban para la rudimentaria prenda de vestir. Partieron con las escasas armas. La carne que se estaba secando la colgaron en una rama muy alta, fuera del alcance de los depredadores. Seguían un estrecho sendero muy sinuoso y tapizado de hojas. Tenían la sensación de estar en un lugar virgen, inexplorado. Sentían la libertad en la piel y se maravillaban con la grandeza de la naturaleza. El ruido de ramas que se movía los hizo detenerse. Estaban convencidos que se trataba de un animal que se abría paso entre la maleza, pero no sabían qué era. Se escondieron tras unos matorrales y prepararon las resorteras a la expectativa. Esperaron y salió de la espesura un venado de media estatura. Se miraron a los ojos y dispararon. El problema fue que el animalito los olfateó y huyó. Las piedras le pegaron, pero no en la cabeza, solo en el cuerpo y en la pata trasera. Esta última lo hizo cojear, pero continuó corriendo. Los muchachos lo seguían presurosos y dispararon de nuevo. No a la cabeza, sino a la pata herida. Una de ellas logró dar en el blanco, pero el venado seguía corriendo. Ahora más despacio, cosa que les permitió seguir el rastro con relativa facilidad. Pasaban vallecitos y subían pendientes, cruzaban arroyuelos, pero insistían en dar alcance al venadito. Sabían que pronto lo lograrían y que no resistiría mucho tiempo el ritmo de la persecución. Habían perdido el rastro de pronto y lo buscaron a la orilla de un escueto arroyo muy arenoso. Martín se sorprendió y encontró unas huellas de regular tamaño, de pie descalzo, en las cuales se marcaban con claridad las uñas. Había muchas huellas, al parecer todas eran de la misma persona. «Es de alguien más o menos de tu estatura», dijo Martín Enrique, que observaba con los ojos muy abiertos. «Lo que me extraña es que esté descalzo. Aquí abundan las espinas y las piedras filosas». El rastro estaba muy bien marcado. Se olvidaron por completo del venado y siguieron las pistas. Era mucha curiosidad. Serían como las 4 de la tarde cuando las huellas los habían llevado a un cerro escaso de vegetación grande. Tenía mucha piedra suelta, abundaban los nopales, la lechuguilla y los ocotillos, raros en esos parajes. En la falda del mismo perdieron el rastro y empezaron a subir con la vista fija en el terreno, esperando ver de nuevo el rastro. Tardaron, pero lo encontraron. Lo siguieron con dificultad. Lo escabroso del terreno les hacía perder muy a menudo el ritmo. Por fin llegaron a un agujero a media falda del cerrito. Era estrecho, no era de metro, de diámetro. La tierra suelta de la entrada presentaba huellas humanas. Una gran piedra estaba en uno de los extremos de la entrada, al igual que un cardenche y el amarillento pasto. Desde allí se divisaba la colina cuyo pie tenía el campamento. Un ser humano vivía en esa caverna. Tuvieron miedo de penetrar en el oscuro lugar, regresando muy pensativos hasta el improvisado campamento. Cuando comían conejo asado, vieron al intrigante personaje desde lo alto del cerro. Los miró con fijeza, para luego echarse a correr. Después de la impresión, reaccionaron y subieron por el inclinado terreno. Al llegar a la cumbre, vieron a una persona menuda que corría cuesta abajo. Vestía un pantalón de piel hasta las rodillas, al parecer de gato montés. Lo observaron parados de la entrada de la caverna. Lo siguieron con la vista hasta que les perdió entre los árboles junto al arroyo. Sumidos en sus pensamientos, avanzaban laredas abajo. No habían comentado nada en absoluto. Martín era de pocas palabras y Enrique aún no salía de su asombro. Al llegar abajo comentó: «Creo que él es al que vi anoche que nos encontramos». «Así parece. Yo no te creía, pensaba que todo se había debido a tu imaginación. Hasta a mí me lo hiciste pensar. Cuando se lo contemos a los demás no nos lo van a creer. El profesor Pizarro le gustaría conocerlo, ya ves cómo le agrada platicar con los indígenas y sobre todo ayudarlos. Pero este no parece indígena, aunque su piel está más quemada, se nota que es de raza blanca. Bueno, al menos así me lo parece a mí. No sé qué decir, pero todo está muy raro. Lo mejor es encontrar a los demás y al tiempo nos dará una respuesta».
Tienes razón, lo mejor será buscar dónde acampar hasta que nos hayamos hecho de nuestras chamarras. El frío ya está muy próximo, aunque espero que para este tiempo ya estemos todos juntos, no importa, aquí en la sierra o ya de regreso, pero todos juntos.